vamos a hablar de cuatro formas en las que se te escapa el gasto y no te das cuenta. Bien. Y que no son esos gastos que vos sabés que gastás, el alquiler, esos gastos conocidos, sino esos otros que se nos escapan entre los dedos. A ver, dale. Bueno, cuatro tipos de gastos. El primero es lo que llamamos el gasto hormiga. Vamos a hablar qué es el gasto hormiga. El segundo tiene que ver con los amigos. Vos sabés que los amigos son una fuente de gasto muy importante. La ceguera financiera, el tercero. Y el cuarto tiene que ver con lo que llamamos los gastos yunque. Bueno. ¿Empezamos? Uno, los gastos hormiga. Gastos hormiga son esas cosas que cuestan 5, 10, 15 pesos y que decís, no es nada, 10, 15 pesos. Y cuando te das cuenta, lo haces todos los días o lo haces muy seguido y cuando termina el mes, hacen una diferencia. Cigarrillos, por ejemplo. Uh-huh. Yo sé que los que fuman les gusta fumar, pero se sepan bancan, que por lo menos sí, pero te gastás 8 mil sí. pesos al año en cigarrillos. La picadita, voy yendo a la oficina, paso 2 segundos, me compro una gaseosa y algo para picar, me gasté 30 pesos. Bueno, lo empiezo a hacer cada vez más, cuando me doy cuenta se me escapó el gasto del mes. Así que importante tratar de tener eso en cuenta y decir, por ahí desayuno un poquito más en casa antes del gasto. Y el tercero tiene que ver con, por ejemplo, el cajero. Vos sabés que si vas al cajero que no es de tu banco, te cobran 8 pesos, no es nada 8 pesos, bueno, pero cuando pero... lo empezás a sumar, así que gasto hormiga, gasto hormiga es el primer rubro. Que después cuando tenés hijos se convierte en el kiosco de la salida del cole. Exactamente. Lo que sigue, Andy. Lo que sigue son los amigos. Vos sabés que está demostrado que 80% del comportamiento de uno en términos de gastos está influenciado por lo que hacen tus amigos. Voy a darles tres categorías. Categoría número uno, el amigo ratón. El que dice, ay, me dejé la billetera en el auto, Milva, me pagás después arreglamos. Nunca más, bueno, ¿no? El amigo ratón nos hace gastar de más y hace que se nos escape. La segunda es el amigo que te da soporte, que te dice, Milva, sí, se vive una sola vez en sí. la vida, vos te mereces este gasto, comprate ese saco bien. Que querés comprarte. Y te lo comprás. Es un rubro muy grande. Así que a tener en cuenta eso.